Al norte de la península está la ciudad maya más grande del Yucatán antiguo, Chichen Itzá. Según arqueólogos e historiadores, fue fundada tres veces en los años 432, 964 y 1194 de nuestra era. Esta ciudad es la imponente Chichen Itzá, que en idioma maya significa en la boca del pozo de los brujos de agua. Los fundadores de este gran centro ceremonial fue un grupo llamado los Itzaes, quienes fueron guiados por un sabio sacerdote llamado Itzamaná. Y finalmente el gran centro ceremonial fue abandonado definitivamente hacia 1196 de nuestra era. La institución Carnegie de Washington realizó las primeras excavaciones de recuperación en el año 1924, pero se suspendieron en 1933. Así se pudo rescatar unos 15 kilómetros cuadrados de impresionantes monumentos que hoy maravillan al mundo. Pero de todos, este sobresale. El castillo o pirámide de Kukulcán, dios del sol o serpiente emplumada. El edificio está lleno de misterios astronómicos. Los expertos aseguran que esta pirámide es una enorme maqueta del calendario civil de los mayas. Tiene una altura aproximada de 30 metros, 9 plataformas que componen esta estructura, más el altar o el templo. Entonces, relacionado con las escalinatas, esas escalinatas multiplicadas de 91 escalones por 4 nos da 364 días, más el altar serían los 365 días del año civil. Así es, el calendario civil maya era de 365 días, 2420 diez milésimas de día, y el que utilizamos cotidianamente, el científico, es de 365 días, 2422 diez milésimas de día, solo que los mayas lo hallaron en el año 862 de nuestra era, y nuestros cronólogos tuvieron que esperar a la creación de moderna y sofisticada tecnología. Pero sus misterios no quedan ahí. Cada año, los 21 de marzo y 22 de septiembre al caer el sol, la posición de la mole de piedra con respecto al astro rey provoca que una sombra baje por las escalinatas en forma de serpiente y termine en una imagen de Kukulcán al pie del edificio. Pero la ciencia ya explicó este fenómeno. Los mayas lograron mediante la piedra y su inteligencia marcar físicamente los días donde se daban los solsticios o equinoccios que definen cuáles son las noches y días más largos del año, lo que les ayudaba con su agricultura. Otro edificio importante es el observatorio, que debe su nombre al parecido con los centros que vigilan las estrellas en la actualidad, y porque sus grandes ventanales permiten mirar por las noches las constelaciones en todo su esplendor. También se le llama el caracol, pues uno de sus primeros exploradores, John Stephens, le llamó la atención una escalera en espiral que había en el interior de la estructura. Sin embargo, años después, arqueólogos descubrieron muchos huesos humanos enterrados en el lugar, 24 cráneos que también se encuentran grabados en sus paredes, lo que hace suponer que en realidad este edificio era un cementerio de la época maya. Aún falta mucho por explorar en Chichen Itzá, templos que recuerdan a los grandes guerreros, lugares de sacrificio y miles de rincones que todavía huelen a un pasado lejano.